más a este su programa del Quehacer Universitario. Estamos muy emocionadas el día de hoy porque estamos en un evento muy interesante para los de nuevo ingreso, ¿o no, Nicte? Claro que sí, nos encontramos en el Reali 2020-1, que es para celebrar que ya son parte de la comunidad cimarrona. Es un momento para relajarnos y conocer mejor a sus compañeros. Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 16, ¡comenzamos! En nuestra vida cotidiana solemos recurrir al arte de una manera consciente o inconsciente. Aún así, ¿sabías lo importante que es el arte para el ser humano? Así que quédate, porque a continuación te diremos a ciencia cierta todo lo relacionado al arte. Desde que somos pequeños, estamos en contacto con actividades artísticas, como es jugar, cantar, bailar o dibujar. Dichas actividades son imprescindibles para el desarrollo cognitivo, sensorial, motor y emocional. En pocas palabras, todo aquello que nos permite aprender. A través de neuroimágenes cerebrales se han revelado indicios de la importancia del arte para el cerebro. Cada actividad artística es correspondiente a una región del cerebro. La música se procesa en la corteza auditiva, que está en el lóbulo temporal. Las artes que necesitan movimiento, como el baile o el teatro, activan la corteza motora. Las artes visuales, como la pintura, se procesan principalmente en los lóbulos occipital y temporal, mientras que la poesía o la prosa implican a las áreas de Broca y Wernicke, relacionadas con el procesamiento lingüístico. A través de los distintos estudios sobre la influencia del arte, se han encontrado resultados significativos en el impacto hacia los estudiantes. Desde la perspectiva neuroeducativa, hay tres factores imprescindibles para el aprendizaje que las artes pueden mejorar: la memoria, las emociones y la creatividad. El arte, a primera vista, podría parecer que nos atrae superficialmente, pero también funciona como un estímulo para atraer algún recuerdo de nuestra memoria hacia nuestro foco de conciencia. Nuestro cerebro se encarga de reconocer algo familiar en todo lo que vemos. Por eso, cuando nos encontramos en contacto con una producción artística, esta estimula al cerebro reconocer las formas de una pintura, sus líneas y sus sombras de forma inmediata. Es por ello que estar en contacto constante con arte ayuda a trabajar con agilidad de nuestro cerebro para encontrar patrones y formas a través de la memoria. En la relación del arte y nuestras emociones podemos encontrar algo que se conoce como cognición encarnada, donde las neuronas espejo traducen el mensaje de un cuadro en emociones humanas. También, a través de estudios, se encontró que el arte desencadena un aumento de dopamina, la sustancia que se encarga de hacernos sentirnos bien. Bueno, me presento, mi nombre es Oscar Hernández, acabo de egresar de la carrera de psicología. Entonces, bueno, hablemos como de creatividad en el ámbito artístico. El primer concepto que se me viene a la mente es el de sublimación. La sociedad, o sea, como que pone reglas sobre las personas, entonces se van estructurando ciertas formas de comportamiento. Entonces, una de las formas de sacar eso es mediante la creación. Se me ocurre, por ejemplo, en la plastilina, el uso de arcilla. Tiene que ver con una cierta etapa del desarrollo, las acuarelas o como de ese estilo, ¿no? Como que va de acuerdo con su personalidad. Entonces, el humano necesita una salida, ¿no? De eso que previamente le fue como prohibido. Entonces, el arte es como la forma por excelencia que tiene el ser humano para poder expresarse. El ser creativo en ciertos ámbitos, pues te va a permitir ser creativo en por ejemplo, en el arte. Entonces, digo, se puede ser creativo desde el cocinar, desde, no sé, el vestirte, cómo te arreglas. Entonces, como lo primero, o sea, el juego le permite, de nuevo, ¿no? O sea, como poder procesar aquello que no se hace de forma verbal, pues ni siquiera tiene lenguaje. Ahora que ya lo sabes, esperamos que tengas en cuenta esta información y empieces a recurrir un poco más al arte. Mi nombre
nombre es Alexis Adrián Gajeola Palacios y soy miembro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Mi nombre es Nayeli Aldaba y vengo de la Facultad de Contaduría y Administración. Mi nombre es Estrella y vengo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sí, me llamo Luis Alberto Bolaños, vengo de la Facultad de Contaduría y Administración. Mi nombre es Alexis Lancarte, vengo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Mi nombre es Emma Mateos, vengo de la Facultad de Contaduría y Administración. Bueno, la verdad es que me han gustado mucho, me ha ayudado como a emparentarme más con mi grupo y pues a conocer más a mis compañeros. Ha sido muy buena la verdad, porque la maestra con la que estoy nos ha enseñado cosas muy buenas, nos ha solucionado nuestras dudas y pues nos ha explicado un poco cómo va a estar el proceso aquí en el campo. Pues ha sido muy grata porque me ha dado la oportunidad de conocer a mis compañeros que voy a tener este semestre conmigo y de cómo funciona la organización de UABC. Han sido muy buenos, siendo sincero, tienen muy buena atención en la parte de los maestros y también tuve la oportunidad de estar en el curso de nivelación, que la verdad nos sirve mucho como estudiante para recuperar todo lo que los temas perdidos que tuviste si no sigues estudiando. Ha sido muy buena, ya que he aprendido cosas que me pueden ayudar a futuro. Ha sido muy buena, me dieron una guía básica sobre lo que iba a ver más adelante. A aprender lo esencial, lo que necesito para mi carrera. Pues muy altas y pues pretendo llenarme de conocimiento lo más que pueda y poderlo aplicar en el ámbito profesional. La verdad son muy altas las expectativas, porque principalmente estamos en una escuela que está marcada como una de las mejores del país y del estado. Que me deje suficientes conocimientos para poder desempeñarme laboralmente. Mis expectativas son muy altas y espero aprender muchas más cosas que me pueden ayudar. Yo escogí la UABC porque pues es de las más reconocidas en nivel estado y pues creo que es la única que ofrece mi carrera, así que pues eso fue lo que más me gustó. Es la que me queda más cercana y porque tiene la facultad que quiero. Es una universidad con un muy alto rendimiento y es una de las mejores del país. UABC es una de las universidades con mayor prestigio en el país. Pues primero que nada, que busquen su vocación, que revisen las carreras que oferta la universidad, los planes de estudios y pues que se animen, que crean en sí mismos y que vayan con toda la... Es una muy buena opción para entrar. Su campus es muy bonito, muy grande. Es una excelente universidad y que tiene muy buenos programas para manejarte en el ámbito profesional. Es una de las mejores universidades. Si su carrera se encuentra aquí, que se animen y es una buena opción. En la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, se llevó a cabo el Rally Deportivo, evento que se realiza con la intención de dar la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso. Para conocer un poco más acerca de lo que conforma este evento, Omar Plasencia, coordinador deportivo, nos cuenta acerca del rally. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Omar Plasencia, coordinador deportivo aquí en el Campus Tijuana. Bueno, mi labor aquí prácticamente es fomentar la cultura de la actividad física en la sociedad, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad, y con el apoyo obviamente de todas las facultades, ¿no? Lo que buscamos prácticamente en este tipo de eventos es favorecer las relaciones interpersonales entre los alumnos, donde se permiten ellos conocer un poquito más a través de la actividad física y claro, ¿no?, con el apoyo de todo lo que viene siendo coordinación deportiva, las facultades, los alumnos de servicio social. Todo eso es una amplia gama de conocimiento que nosotros empleamos para el beneficio de todos los alumnos. El rally se llevó a cabo al finalizar la semana de cursos de inducción, donde los nuevos estudiantes pueden divertirse realizando actividades recreativas. Bueno, el evento ya viene realizándose año con año. Mira, a mí me tocó participar en el 2005, cuando yo ingresé como alumno a la institución, ya se realizaba este tipo de eventos, y data yo creo que 10 años hacia atrás o muchos años hacia atrás, ¿no? Es un evento ya que genera el compromiso de cada uno de los profesores que estamos laborando y lo esperamos con ansias semestre con semestre. El evento fue inaugurado con una carrera atlética en las instalaciones de la Facultad de Deportes y posteriormente se realizaron distintas actividades en equipo,
como juegos de fuerza física, habilidad y velocidad, en los que los equipos obtuvieron puntos y al finalizar el evento se otorgó un reconocimiento a los equipos con mayor puntaje. El evento semestre con semestre se viene planeando una vez concluido el semestre anterior, ¿no? Estamos hablando de que este año, que es 2020, iniciamos a partir de noviembre, diciembre, a realizar las diferentes actividades, a diseñar, a hacer la gestión de los apoyos y sobre todo de solicitar también el apoyo de alumnos de servicio social para albergar el evento. Prácticamente el día de hoy o el día del evento se inicia a las 8 de la mañana, estamos desde las 6 de la mañana apoyando, montando y no nos vamos hasta que todo quede terminado y los alumnos hayan concluido las actividades. Con actividades como estas, la universidad busca fomentar el deporte en los nuevos universitarios. Además, refuerza la convivencia e integración entre los alumnos que están por comenzar esta nueva etapa. Bienvenidos a todos los alumnos de nuevo ingreso. La institución los espera y les abre las puertas con ansias. Estamos muy contentos de recibirlos y esperemos que esta estancia, ya sea de 4 o 5 años en la institución, sea benéfico para ustedes y para todos nosotros. Esto es Sensor UABC, temporada 16. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Durante el largo de este día hemos estado viendo cómo los chicos de distintas facultades han demostrado sus habilidades al momento de competir y su unión como grupo, ¿o no, Azul? Así es, los hemos visto muy energéticos desde que comenzó la carrera atlética y también los hemos visto muy eufóricos al jalar la cuerda. Y recuerden que esto es Sensor UABC. Bienvenidos a esta su cápsula Banco de Ideas. El pasado viernes 24 de enero se llevó a cabo el tradicional evento de nuestra máxima casa de estudios, el Rally Deportivo, en la Facultad de Deportes, en el cual acudieron docentes y estudiantes de la universidad. Y Sensor UABC no fue la excepción. Pero, ¿qué opinan los estudiantes sobre este evento? No se despeguen, que a continuación lo sabremos. Pues me pareció muy interesante, más que nada por como la competitividad sana que se da, que fomentan en hacer ejercicio y cosas así, al igual que nos ayudan mucho a integrarnos como los de nueva generación, hacer amigos y sentirnos más parte de UABC. Me pareció un evento muy agradable, muy ameno, en el que nos pudimos integrar mejor como grupo y ya vimos cómo podemos ir como trabajando en equipo y así. Mi experiencia fue agradable, la verdad, y sobre todo porque el clima estuvo bien. Si hubiera estado lluvioso o si hubiera estado así, creo que sí se hubiera complicado mucho. Estuvo tranquilo, estuvo divertido y me la pasé bien. Interesante por eso, por el hecho de que al venir tú te sientes parte y ya estás como preparado y ya estás ambientalizado, digamos, para ya iniciar clases aquí. Se me hace algo muy suave porque la mayoría o algunos no estamos como que tan acostumbrados a hacer este tipo de actividades y de vez en cuando el cambio de actividades está suave. Está bien que hagan este tipo de eventos para que los jóvenes puedan integrarse y que no muchos nervios a la hora de entrar el primer día de clases. Que no tengan miedo, que tal vez al principio te puedes sentir un poco nervioso en como decir, tal vez no me tomen mucho en cuenta, tal vez no pueda sobresalir en algo, pero si tú quieres hacerlo y te metes y tratas de estar en eventos como estos, pues puedes descubrir que puedes sentirte parte de UABC. Pues que le echen muchas ganas. Pues nosotros apenas vamos entrando, pero a lo que he conocido de la universidad, es una institución muy completa y muy padre. Y que se animen a venir para acá. Que los próximos a que quieran entrar, que se animen a venir aquí. No es nada difícil, es gratis, dan comida, dan termos, se lo puedes ganar. Y también dan diferentes tipos de bebidas. Se pueden divertir y así pasan el tiempo.
lamentablemente hemos llegado al final de esta cápsula de Banco de Ideas. No sin antes mencionarles que realicen una actividad deportiva y esperamos que haya sido de su agrado esta cápsula de su sección favorita, Banco de Ideas. El mundo del deporte nos regala una estrella, una persona que sobresale notoriamente por encima del resto, o la imagen a seguir que proyecta para muchos jóvenes, dedicación, valores que buscan perseguir sus sueños. No todos los días llega alguien que marca un antes y un después, alguien que deja un vacío que pareciera que no podrá ser llenado en mucho tiempo. Eso es lo que precisamente fue el basquetbolista de los Lakers, Kobe Bryant. No es necesario ser fan del baloncesto para reconocer el potencial y el esfuerzo que transmitía el astro conocido también como la Mamba Negra, pues el mundo en muchas ocasiones se encuentra escaso de personalidades que nos motiven de manera positiva. Simplemente es una fuente de inspiración. Buscó sobresalir, cosa que consiguió, pero no fue nada sencillo. Comenzando por coincidir con estrellas de la talla de Michael Jordan, Scottie Pippen, incluso en su propio equipo con la estrella Shaquille O'Neal. Haciéndose resaltar frente al público de la NBA, ganando 5 títulos de la NBA, un título como MVP y coronándose como campeón olímpico en el 2012. Kobe fue basquetbolista, empresario y autor. Nació en Filadelfia, Pensilvania, el 23 de agosto de 1978. Kobe Bryant era un guerrero fuera y aún más dentro de la cancha, tomando como ejemplo su fractura en el talón de Aquiles en el año 2013 en un partido ante los Golden State Warriors, jugando con molestias y dando batalla hasta los últimos 2 tiros libres que realizó en el partido. El ex basquetbolista, una vez retirado, comenzó a ampliar su mentalidad de gran manera, comenzando a realizar guiones de cine, podcast, poemas y su propio libro Mamba Mentality. Tenía una gran visión empresarial, contactando con una gran cantidad de personas en busca de realizar las metas que él mismo se proponía, incluso ganando un Oscar a su cortometraje de animación. Simplemente, si pudiéramos definir a Kobe Bryant en una palabra, sería audacia. Kobe Bryant es, junto a Michael Jordan y LeBron James, lo mejor que ha pasado a la NBA durante los últimos 20 años. El mundo necesita más personas que puedan inspirarte y sobre todo demostrarte que alcanzar tus metas es posible. Alguien que pueda demostrarte que puedes estar en la cima, que puedes ser tú la fuente de inspiración para alguien más, que con dedicación, fuerza y empeño todos podemos llegar a ser el mejor. Reciclaje, una actividad que personas como Joaquín, Alberto y Adrián han llevado a otro nivel. Una buena forma de comenzar a concientizar a quienes son el futuro de nuestra ciudad es iniciando desde la educación. Si fueras Albert Einstein o el científico que tú quieras, si no tienes agua para tomar o aire para respirar, no te va a servir de nada de conocimiento. Mi nombre es Adrián Verdugo Barba, soy médico veterinario zootecnista de profesión, soy docente de este plantel, CETI 58, y soy docente en COASH también. Las actividades que hacemos son muy variadas, desde dar clases, preparar exámenes, actividades que tienen que hacer para los muchachos, planeación didáctica, hay muchas actividades que hacemos, ¿no? Pero dentro de las actividades coincidimos la maestra Campa y yo en hacer algunas actividades especiales, ¿sí? Que son las cuestión de más profundidad con respecto a lo que sería la problemática del calentamiento global, del reciclaje, de toda la contaminación.
inflación y todo lo que estamos sufriendo en la actualidad, ¿no? Es un proyecto que incluye no nomás el puro reciclaje, sino lo que sería el compostaje, huerto urbano, un vivero, lo que sería el mantenimiento de áreas verdes, reforestación, semillero, para estar generando más plantas desde un sentido más de responsabilidad social. El proyecto que queremos que la escuela, en lugar de ser un simple pulmón de la ciudad o del área, que sea un santuario también para todo lo que sería la fauna, que conforme va avanzando la mancha urbana, la fauna deja de obtener la alimentación que requiere para seguir vivos. Entonces, en este caso, los chuparrosas, las aves, mariposas, sobre todo los polinizadores, son los que más sufren. Entonces, dentro de los programas que traemos o de este proyecto, es que los mismos muchachos estén sembrando plantas florales para alimentar a los polinizadores. Y con respecto a lo del vivero, es un proyecto culmen dentro del mismo proyecto, que lo que queremos es que se generen 1.500 plantas por ciclo y utilizarlas para forestar primero la escuela, y una vez que la escuela esté forestada, iniciar con la forestación de las escuelas de alrededor, de las áreas verdes de alrededor, poco a poquito ir avanzando. Eso es lo que pretendemos. Tenemos una inercia, ¿sí? Todos los seres humanos vamos en una inercia y hacemos lo que hacemos porque lo tenemos que hacer, ¿no? Desgraciadamente no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Caminamos en el mundo simplemente por caminar, y eso nos dificultó mucho y todavía nos sigue dificultando. Muchas personas todavía no están reacias a apoyar o a participar. Entonces, los maestros están empezando a impactarse. Es un trabajo que se está empezando a hacer ya más global, ya está participando más la escuela. No sé si has oído hablar del término transversalidad. Es donde hay una unión de las materias. En este caso hay transversalidad horizontal, así que serían las materias del mismo semestre. Entonces, en este caso estamos trabajando con maestros del mismo semestre. En el caso de ética, están trabajando junto con el mismo proyecto que estamos haciendo, ellos también están trabajando sobre ese mismo proyecto. En el caso de matemáticas, están trabajando algo de la contabilidad de todo lo que está juntando, en este caso del plástico. Entonces, cada una de las materias está haciendo un aporte a este mismo proyecto, ¿no? Somos una institución educativa, y al ser una institución educativa, la formación es su principal herramienta, ¿no? Entonces, el educar o el formar a las personas con respecto a la ecología, yo creo que es uno de los proyectos más importantes que puede tener una escuela. El ecosistema está pidiendo a gritos que lo ayudemos, y el reciclaje es una de las formas. Entonces, yo creo que el CETIS es súper importante que empiecen, no nomás el CETIS, todas las preparatorias, todas las primarias, todas las secundarias, todas las escuelas, la educación ambiental, ¿no? Y sí vemos cada vez menos plástico en los tambos, que eso nos da una respuesta positiva al trabajo que está haciendo. Yo sé que el cambio climático no se va a dar por una persona, se va a dar por mucha gente que está trabajando, pero si hay una persona que está haciendo algo en una escuela, esa persona está influyendo sobre 1,000, 2,000 alumnos. Aunque tú pienses que no lo estás haciendo, ¿sí? Todo el mundo te está viendo. Los 2,000 alumnos te están viendo, se están dando cuenta de lo que estás haciendo. Y yo fui alumno y yo me daba cuenta de lo que hacían los maestros. Entonces, yo sé que los alumnos se dan cuenta de lo que están haciendo los maestros ahorita. Y somos 3 maestros los que estamos trabajando en esta academia, más los que ya se están acercando a trabajar junto con nosotros, que son ya muchos. Yo le digo a los muchachos que realmente el problema de contaminación no es tanto de los jóvenes, pero esta cosa es como las fiestas, ¿no? Cuando te lleva tu mamá a la fuerza a la fiesta, ¿no? No quieres ir a la fuerza, pero pues ya te lleva y ya estás ahí. Entonces te queda de dos: o disfruta la fiesta o estás con tu carota toda la fiesta. Ya estás en la fiesta, pues disfrútala, ¿no? Yo le digo a los muchachos que tienen que disfrutar la fiesta, y si no hacen algo por el mundo, pues no van a tener un mundo futuro, ¿no? Somos una organización no lucrativa que tenemos como fin la parte ecológica y la parte social. Entonces, lo que hacemos nosotros con este material, nosotros estamos cuidando el medio ambiente por medio del reciclaje, pero aparte, pues apoyamos a personas como tú que tienen una meta, ¿no? Una meta en específico. No nos limitamos a decir queremos solamente hombres o queremos solamente personas migrantes deportadas, sino que estamos abiertos que todas esas personas que tengan necesidades puedan acudir con nosotros. Y me refiero a diversidad de género, diversidad de habilidades que tienen,
o incapacidades que tienen, ¿no? Porque hay personas también discapacitadas que pudieran venir aquí con nosotros. Pues nosotros los que ya tenemos más tiempo llegamos y empezamos a preparar todo el material, ¿no? Todos los materiales se van separando para poder darle un buen manejo. Lo que es la separación, pues es simplemente separar el material, lo que es por números, ¿no? Lo que es el PET número 1. Regularmente este es uno blanco y otro que es transparente y uno que es verde. Lo que es el HDPE, que es el número 2, plástico número 2, que son todos los botes de cloro, detergente, el de leche, de yogur. Entonces todo eso se va separando, ya que eso es como te lo solicita la recicladora. Entonces tú llegas y ya tienes que tener el material separado. Por eso que se separa primero y después se limpia. Como te das cuenta, pues la tapa la separamos y esa la enviamos para esta organización que recibe las tapas. Nuestro mayor interés es la ciudad, lo que vivimos aquí día a día, ¿no? Mucha contaminación, mucha migración. Lo que yo deseo es ver una ciudad que sea funcional en todos los aspectos, sobre todo socialmente, donde haya igualdad más que nada. La perspectiva de la gente es que la gente quiere hacer las cosas, la gente simplemente hay que darles un empujoncito, ¿no? O ofrecer una alternativa y una razón del por qué hacer las cosas, ¿no? Porque muchas veces uno, de nuevo, está tan metido en todo este sistema consumista de alta producción de este tipo de residuos, que muchas veces unos ni siquiera son reciclables, como los plásticos de un solo uso. Pues toda la gente que nos contacta es porque lo quiere hacer, ¿no? Y es muchísima. Entonces mi perspectiva de la gente de aquí de Tijuana es que, pues, es una ciudad industrial, es una ciudad en la que hay varias, por ejemplo, maquiladoras que nos han hablado, que colaboran con nosotros. Es una ciudad de muy movida, con gente que quiere hacer las cosas, y pues es lo que nosotros estamos tratando de hacer también. Yo creo que por toda esta cuestión del acceso y por cómo ha ido cambiando y ha ido agravando los problemas medioambientales, yo creo que las nuevas generaciones son personas más conscientes. Lo digo porque tanto tú como yo, o hablando de mí, o sea, estas cuestiones, cuando yo era un niño que iba en la primaria, ni por aquí te pasaban, ¿no? De repente escuchabas uno que otro anuncio por ahí de reduce, reutilice y recicla, pero hasta ahí. Pero ahora nosotros hemos ido a varias escuelas y hay niños que nos hablan, papás de primaria, que mi hijo está muy interesado en el reciclaje, quiere hacer esto y quiere hacer el otro, ¿cómo puede colaborar con ustedes? Hay grupos de niños scout que nos han contactado, muchachos de preparatoria, de secundaria, te repito, de primaria, en donde no solamente es vengan y escuchen la plática, sino hay niños que ya traen su propio proyectito de estar yendo a los salones y estar invitando a sus compañeros a que realicen esta labor. Sí, yo creo que las generaciones que vienen simplemente hay que tratar de expandirlo y que se haga lo más posible, pero ya traen otro chip, esperemos que siga contagiándose. A lo que nosotros siempre estamos aspirando es a que la gente identifique a la organización como un referente en las cuestiones sociales y ambientales de la ciudad y en general en todo lo que tiene que ver con organizaciones sin fines de lucro y como un referente. Que acciones como estas nos hacen tener esperanza de un mejor futuro. Son Facebook, Instagram y YouTube. Y no olviden que es muy importante mantenerse hidratados mientras hacemos alguna actividad física. Mi nombre es Azul Aquino. Mi nombre es Víctor Rodríguez. Y esto fue Sensor UABC, temporada 16.